Años que estoy en AMD y la verdad que lo primero que querría decir es que hoy, luego cumplí 50 años, el 1 de mayo, cumplí 50 años en tecnología, es mucho tiempo, es una larga trayectoria de muchos hitos. Hoy podemos decir que AMD está en uno de sus mejores momentos de la historia. Eso obviamente tiene que ver con un portfolio de producto muy completo, muy competitivo para todos los segmentos de negocios. Eso hace que obviamente nuestra presencia, nuestra llegada a los mercados sea mucho más fuerte. Nosotros tenemos tres mercados diferentes. Uno de componentes, que son los procesadores y las tarjetas, las placas gráficas, que se revenden y venden sueltas para el armado de PCs. Otro es el negocio de consumo, que tiene que ver con las plataformas de consumo para la venta minorista, el retail. Y el tercer negocio es el mercado corporativo y de gobierno. Hoy tenemos una oferta de producto muy, muy fuerte y muy apalancada, principalmente en Ryzen, que es un producto nuevo, para cada uno de esos negocios. Eso lo que hace, obviamente, es ir mejorando nuestra oferta, mejorando nuestra competitividad, y eso hace que tengamos mejores resultados en cada uno de estos negocios y en los países. Entonces, nuestro objetivo, nuestro proyecto es ir mejorando y reforzando nuestra presencia, nuestros recursos y nuestras herramientas en cada uno de los países de América Latina, enfocados en esos negocios. Colombia, cuéntanos cómo va a ser esta estrategia. Pues Ryzen ha tenido muy buena acogida, las placas de video, como tú dices, creo que ya hay una competencia más equilibrada con el competidor directo. ¿Cómo va a ser eso aquí en Colombia? Bueno, muy fuerte y con muchas expectativas. Si hablamos de componentes específicamente, yo diría que hasta Ryzen nos permitió relanzar AMD en Colombia. Vemos muchísimo crecimiento, mucha aceptación de parte de los clientes, como tú dices, en gráficas, en procesadores. También hemos podido llegar a bandas de precio y a segmentos medios y altos gaming que antes era muy difícil para mí estar. Y lo mismo pasa en el negocio de consumo y de comercial. Cada vez mayor cantidad de plataformas con los fabricantes disponibles para la venta, cada vez más adopción de nuestros partners. Porque Lenovo, HP, todos ya tienen como las dos plataformas, cada uno como ofrecen, digamos, los dos productos, claro. Y eso ha sido muy positivo. Sí, ya hace rato que tienen en su portfolio ambas configuraciones, pero hoy lo que vemos es que cada vez hay un mayor mix, un porcentaje de AMD dentro de esas marcas. Están cada vez más teniendo plataformas para SMB, para corporativo, para consumo de entrada, de gaming. Entonces, hoy tenemos mucha mayor opción para poder ir estratégicamente a cada uno de esos segmentos. Entonces, eso definitivamente es una demostración de confianza de estos partners en el producto de AMD. Y eso es muy gratificante y lo vemos como una enorme oportunidad que esperamos. Y específicamente este año, si nos puedes anticipar algunos lanzamientos, digamos, como el portafolio de procesadores y tarjetas gráficas que se pueden lanzar en el resto de año. Sí, de hecho ya hemos anunciado que se va a lanzar para la segunda parte del año nuestra nueva generación de Ryzen, ya en 7 nanómetros, que eso la verdad que no es menor porque es un liderazgo en fabricación y en desarrollo que realmente es muy importante. Y también nuestra nueva línea de tarjetas gráficas, que tiene el nombre clave Navi, todavía no hay detalles específicos, pero que también son de 7 nanómetros, lo que hace es que además tengamos no solamente productos competitivos, buenos, que rinden muy bien, sino que nuestras promesas de nuevos lanzamientos y de innovación se va cumpliendo tal cual lo hemos prometido. Y eso
para el mercado y para la industria es algo muy bueno, porque permite completa disponibilidad, permite a los partners y a los clientes el poder planificar y saber que AMD los está apoyando, que el producto está saliendo según las planificaciones. Así que definitivamente vamos a renovar toda nuestra línea completa con productos de nueva generación, con mejor performance, mejor rendimiento, con menor emisión de generación de calor. Digamos, realmente estamos muy entusiasmados con lo que viene para la segunda parte del año. Y no quiero olvidarme de nuestra nueva generación de productos para servidores, que tiene código, de nuevo, los nombres en código ROM o ROMA, que es nuestra nueva línea de EPIC, que es nuestra generación de servidores, que realmente es un foco muy importante de la compañía, porque hemos tenido hace años un producto muy fuerte que era Opteron. Nos hemos alejado de ese negocio y ahora estamos volviendo con mucha fuerza por el margen y por lo importante que es el negocio de data centers y de corporativo. Así que toda nuestra línea nueva, tenemos todos los lanzamientos.